es necesario articular una red que sea preventiva, que trabaje desde el foco familiar, desde el foco educativo, y desde ahí entonces asumimos que los alcaldes y alcaldesas eran tremendamente relevantes en esta labor para poder formar a los profesores y a los papás en aspectos que pudiesen ser relevantes, reitero, para darle protección desde lo preventivo a los niños y niñas. Los derechos de los niños son fundamentales. Acá, cuando hablamos de temas de infancia, no podemos seguir mirando hacia un costado. Hemos visto la vulneración de sus derechos en varias oportunidades y es muy prudente que se empiece a realizar este tipo de compromisos y que sean realmente efectivos. Fue muy bonito poder dirigirme a las autoridades y a las personas que estaban acá viéndome, escuchándome, y la atención más que nada que me dieron. Bien, porque como que dejan que los adolescentes y los niños puedan hablar y los demás puedan escucharlos. Lo incita a que cumplan con su labor de respetar nuestra opinión y que tenemos voz, que no sé, necesitamos ciertas cosas y que necesitamos ser prácticamente escuchados porque es nuestro futuro. Al fin, los que vamos a quedar somos nosotros y necesitamos estar en un buen ambiente donde nos sentamos bien.